Cuando nombramos a Egipto, tres imágenes saltan a la mente. Las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco, un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el Antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar. Así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. 3.000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3.000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto, una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3.000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1.000 años más. ¡Uf! Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. Uf, no era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales.
Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. ¡Uf! Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el Templo de Karnak, cuyo recinto comprende tres santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin... bueno, sin morirse de hambre. El arte. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas. Casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia. Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas.
Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Soser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían como nosotros ahora médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. Egiptología. Siglos de historia os contemplan. Esto fue lo que dijo Napoleón a sus tropas al pie de las pirámides. Es que cuando este gran militar desembarcó en Egipto en 1798, no solo estaba interesado en la ubicación estratégica del lugar, sino también en los grandes tesoros que allí se escondían. Por eso, además de soldados y armas, Napoleón viajó desde Francia con un grupo de científicos que inventaron un nombre para el estudio del antiguo Egipto: la egiptología. Esta joven ciencia dio su primer paso importante cuando un oficial francés llamado Bouchard encontró por casualidad, como quien encuentra un caracol en la playa, una piedra negra, lisa, pero de forma irregular, que tenía escrito el mismo texto en tres tipos de escritura: griego, demótico y jeroglífico. Sin saberlo, Bouchard había encontrado en esa piedra la llave para el conocimiento de una de las civilizaciones más apasionantes de nuestra historia. Un joven muy estudioso llamado Jean-François Champollion se obsesionó en descifrar los jeroglíficos de esta misteriosa piedra. Muchos años después, cuando ya no era tan joven, advirtió que cada signo correspondía a un sonido. ¡Eureka! ¡He descifrado la piedra! Así se pudo traducir por primera vez los jeroglíficos egipcios. Este descubrimiento sirvió luego para descifrar la tumba de Tutankamón. Todos habrán escuchado hablar de este joven faraón que murió a los 18 años y que se volvió muy famoso cuando en 1922 Howard Carter desenterró su tumba, que tenía más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, nunca pudieron explicar los misteriosos sucesos que ocurrieron después. En el mismo momento del descubrimiento, hubo un apagón general en el Cairo. Poco tiempo después, muchas personas que habían participado en la expedición de Carter murieron. Así se llegó a decir que existía una maldición y que todo aquel que visitara la tumba de Tutankamón sería víctima de ella. Hoy en día, sin embargo, sabemos que esa maldición fue tan solo un producto de la imaginación popular. ¿O no? El fin del Imperio Egipcio. Así como la unión hace la fuerza, la división produce debilidad. Con el correr de los siglos, el poder de los faraones egipcios se fue disolviendo debido a innumerables peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por poderosos imperios vecinos. Primero, los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto. Dicen que su extraordinaria belleza hacía suspirar a más de un hombre allá por la época. Marco Antonio era un poderoso general romano que cayó preso de su amor. Ella soñaba con que ese amor le devolvería el esplendor a Egipto. Lamentablemente, Marco Antonio perdió en una gran batalla frente a su rival, Octavio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron,
dejando en manos de Octavio y del Imperio Romano lo poco que quedaba de Egipto. A pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de la civilización egipcia aún perdura entre nosotros, y sus colosales monumentos nos recuerdan su grandeza y majestuosidad.